¿Cuántas capas me separan de mi verdad? ¿Cuántas verdades heredadas, incrustadas o absorbidas tengo que limpiar para llegar a mí, para vivir mi propia vida? ¿A quién pertenece mi vida realmente? Todo ser merece crecer y desarrollarse en el amor, el respeto y la armonía. En algunas ocasiones, ese no es el paisaje que nos recibe, y entonces se crea una fractura en el interior. Esa fisura se puede convertir en una condena, en el lugar por donde lentamente la vida se contamina. Puede ser también una fuerza que incita a una búsqueda frenética para llenar el vacío a cualquier precio. O tal vez esa fractura sea el comienzo de una aventura épica, de un proceso de alquimia que va del dolor, del vacío, al amor. Mi padre era alcohólico. Fui concebida, nací y crecí en el paisaje dibujado por el alcoholismo de mi padre. Durante mucho tiempo nadie lo nombraba. Era eso que se llama un secreto a voces. Excepto para los niños, que no saben de secretos y solo escuchan las voces, aunque sean mudas. Y esos niños salen después al mundo. Yo salí al mundo, con esas voces dentro, con esa fractura, y caminé. Hice mi vida.
Tenía una vida que en apariencia se podía calificar de plena. Parecía que aquellas voces, aquel vacío, habían desaparecido. Sin embargo, cuando me puse a la escucha auténtica, profunda, comprendí que cada uno de mis pasos llevaba el aroma de aquel paisaje original, el aroma del Chigre, donde mi padre se hundía en el alcohol y se alejaba de la vida. Escuché una voz que me decía que mi vida no valía nada, que mi amor no valía nada, que yo no valía nada. Descendí a los infiernos y al tercer día emergí. La suciedad que estaba dentro salió a la luz. Debajo de las capas de mugre de las 1019 botellas que una por una limpié durante 3 días y 2 noches, encontré las claves para acceder al amor que me estaba esperando, al amor que siempre me había estado esperando. Como Ulises, tomé el camino de vuelta, pero no para quedarme, no, para limpiarme, para liberarme, para limpiar la memoria de mi padre y rescatar mi valor que había quedado enterrado entre cientos de botellas de alcohol que silenciosamente guardaron ese legado durante décadas. ¿Cuántas capas me separan de mi verdad? ¿Cuántas verdades heredadas, incrustadas o absorbidas tengo que limpiar para llegar a mí, para vivir mi propia vida? ¿A quién pertenece mi vida realmente?
Este ha sido un acto de amor por mí, por la niña con un papá alcohólico. Un acto de amor por mi hijo y las generaciones que le sigan. Y un acto de amor por ti que estás escuchando. Cada vez que alguien hace un acto de amor, este se extiende por todo el entramado que nos une, como las ondas producidas por una piedra lanzada a un lago en calma.